Continuamos en podcast, sí, y en esta ocasión vamos a analizar lo que fue el sorteo en general de la Europa League, sorteo que dio la tremenda noticia en la mañana del día de hoy de que el FC Barcelona y el Manchester United tendrán que jugar una final anticipada. Como ya lo sabéis, en la mañana del día de hoy, el Manchester United y el FC Barcelona fueron los primeros en salir, fueron los primeros en ser anunciados por lo que sería la competición de la Europa League, su siguiente fase, que sería la fase de los octavos de finales, fase de eliminatoria. Aquí comenzarán los equipos en eliminación directa y el Manchester United fue el primero en salir con el FC Barcelona. Ese fue el primer emparejamiento. Aquí inicia el sorteo. Salió el FC Barcelona y luego salió el Manchester United. Muchas personas querían ver este matchup, pero lo querían ver al final. Querían una final épica entre estos dos equipos. ¿Pero qué creen? No, salió anticipado y se tendrá que ver las caras en lo que serían los octavos de finales de la Europa League. Los siguientes en salir fueron la Juventus de Turín, sí, de Italia, ante el Nantes de Francia. Sigue el Sporting de Portugal ante el Mitle, otro emparejamiento. Otros que se estarán viendo las caras será el Shakhtar y el Rennes. Por otra parte, el Ajax enfrentará a la Unión de Berlín en esos octavos de finales de la Europa League. El Bayer Leverkusen también tendrá que enfrentar por su parte al Mónaco. Por otra parte, el Sevilla enfrentará al PSV. Por otra parte, el Salzburgo tendrá que enfrentar a la Roma de José Mourinho. Y así quedaron los emparejamientos para lo que sería la siguiente fase de esta Europa League. Sí, fase de eliminatoria donde el FC Barcelona y el Manchester United estarían jugando una final anticipada. Hoy por hoy, dentro de todos los equipos que se encuentran en la Europa League, todos sabemos los grandes nombres que pesan en ambos equipos, tanto en el FC Barcelona como en el Manchester United.